ese cerro, tu ancestro. ¡Es muy alto! ¿Cerro? ¿Cuál cerro? ¿Te refieres a la cordillera de los Andes? ¡Oh, Tucán ignorante! ¿Estás insinuando que yo no sé de montañas? ¡Ah! No quise decir eso. Solo te confundiste. Eso suele pasar. ¡Oh! Yo no me confundí. Yo estaba haciendo un experimento, sí, para comprobar si tú sabías y casi caíste, Tucán ingenuo. ¡Sí! Yo no caigo en la trampa de un niño, lo asegura, porque he estudiado mucho sobre cordillera, y sobre todo esta, la cordillera de los Andes. Oh. La conozco como la palma de mi mano. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Escuchemos! ¿Sí? Montes a los valles, de los ríos hasta el mar. Una mano que ayuda. ¡Pero esa voz la conozco! ¡Es el cuervo Pepe que está cantando! ¡Oh! ¿Y dónde está? ¿Y dónde está que no lo veo? Tal vez... Tal vez... ¿Está en la cordillera? No sé. ¡Sigamos la voz para encontrarlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Una simple acción de amor. Cada paso hace el reino. Todas estas cosas bellas hablan de su amor. ¡Sí, es él! ¡Vamos por él! ¡Vamos! Pero, profesor Tenis, ¿qué le pasa? ¿Por qué viene tan cansado, tan agotado? ¿Dónde andaba? ¡Maribel! ¡Andaba en el Everest! ¿En el Everest, profesor Talinsky? ¡Es imposible que usted haya ido al Everest! ¿Cómo que imposible, Maribel? ¿Por qué dices eso? Usted no subió al Everest, no, yo no le creo. Aquí traigo una prueba de haber subido al Everest. Traigo una bolsa con basura. ¡Ay, profesor Talinsky, eso huele muy mal! Sí. Pero eso no quiere decir que usted haya ido al Everest, una bolsa con basura. Se nota que nunca has ido al Everest, Maribel, porque en el Everest hay más de 50 toneladas de basura y todos los que estamos acreditados para subir al Everest tenemos que traer por lo menos 8 kilos de basura para empezar a limpiar. ¿En serio, profesor Talinsky? Sí. ¿Y por qué está tan sucia? ¡Ja! Porque la gente es muy cochina y daña el ecosistema. Entonces lo hizo súper bien, profesor Talinsky, al traer su basura. ¡Muy bien! ¡Lo felicito! ¡Muchas gracias, Maribel! Ya, y profesor Talinsky, cuénteme más, ¿qué había? ¿Cómo era? Bueno, la montaña era fantástica. Gracias a Dios existe el ecosistema y en el ecosistema nos podemos desarrollar. ¿El ecosistema? Sí. ¿Qué es el ecosistema, profesor Talinsky? Pero Maribel, ¿cómo lo vas a saber? El ecosistema es el espacio físico donde nos podemos desarrollar los humanos, las plantas, los seres vivos, los animales, todos. Presento el tema mientras yo me saco esta mochila. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas, con su familia y sus amigos. El profesor Talinsky está muy cansadito porque subió el Everest. Sí. Pero hoy vamos a hablar de las montañas, que es un tema que a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¡Vamos contigo, Ivy! Amigos, las montañas son grandes elevaciones naturales que presentan los terrenos. Su longitud supera los 700 metros sobre la base. Una montaña está formada por tres partes. El pie, que es el pedazo más bajo, la cumbre o cima, que es el trozo más alto, y la ladera o falda, que es el terreno que va desde el pie hasta la cima. Un conjunto de montañas conforman una sierra, y un grupo de sierras componen una cordillera. Entre un monte y otro hay terrenos planos llamados valles. Los sitios montañosos cubren el 24% de la corteza terrestre y el 10% de la población mundial vive en ellos. Los ríos más grandes del planeta nacen en las montañas y más de la humanidad depende de esta agua. La cordillera más grande del mundo es el Himalaya. Se encuentra en Asia y se extiende por 5 países: Bután, Nepal, China e India. El famoso Monte Everest
la montaña más alta del mundo, con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar, es parte del Himalaya. ¡Ya! ¡Llegamos al momento del experimento! ¡Ay! ¡Profesor Namazunga! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ay, profesor! No, me vale, una broma. Lo que pasa es que llegué muy cansado de la montaña. Y como vamos a hacer montañas ahora en el experimento, era para ejemplificar que así chiquitito como si una hormiga subiera a la montaña, se cansaría igual como yo me cansé al subir al Everest. Para lo que necesitamos para hacer este experimento es lo siguiente. Ya. Legos para formar una U como la que tengo acá. Formar la U, o sea, así. Sí, puede ser chiquitita, puede ser más grande, como ustedes quieran. Luego necesitamos plasticina de diferentes colores. ¿Por qué? Ah, o también plastilina, porque así le dicen a veces. Sí, y vamos a ir aplastándola para que queden así. Ya, profesor, ya. Tome. Aplaste una, tome esta, no tenemos de este color. Bien aplastándola. Pueden ayudarse de un rodillo, de un uslero, como sea, de una botella de repente. Maribel, ¿cuántas láminas así hay que hacer? Con esas estaríamos listos, profesor, porque yo estuve trabajando muchísimo. No, pero para que los niños sepan en su casa, ¿hacen 6, hacen 10, hacen 4? Yo creo que 6. ¿Seis? 6 es un buen número. Ya, ahora lo que debemos... ¡Ay, Maribel! ¡Ay, siempre me pasa lo mismo, profesor Talinsky! Es poner una a una sobre... otra, una lámina, podemos hacer verde, naranjo, negra, rosado, celeste, naranjo nuevamente, amarillo, rojo, verde, ay, este verde está medio raro, verde, rosado y naranjo. ¿Y esto qué representaría, Maribel, en la vida real? Las placas tectónicas de la montaña. Luego vamos a aplastarlo ahí. Para marcar... ¡Uy! Se pegó. Para marcar que quede justito el corte, ¿ves, profesor? Ah, perfecto. Y con un cuchillo plástico... Vamos... A cortar... Las rocas se van juntando... ¿Dónde está? Me falta un Lego. Este. Se van juntando... Tanto... Por el movimiento. Por el movimiento, ¿cierto? ¡Uy! Hasta, profesor, me ayuda, que está muy duro. Se van aplastando y juntando tanto que hacen que estas capas se eleven y formen una montaña como esta. O sea, podríamos decir que las montañas van creciendo. Sí, van creciendo. Por eso hay unas más altas, hay otras más pequeñitas, según el movimiento de las placas y según el movimiento de las rocas. Sí, profesor, a veces se separan y otras veces están juntitas, como esta que pueden ver. Y de diferentes colores, ¿por qué, profesor Talinsky? Porque tienen diferentes minerales. ¡Bien! Yo aprendí mucho, profesor, de esto, ¿ven? Sí. Ahí pueden ver, niños, están... todos los colores y las diferentes capas de la montaña. Pueden hacer ustedes la suya con sus papás, sus amigos, y van a tener su propia montaña. ¡Mariel! ¿Qué, profesor? ¡Mariel! Me está recordando cuando subí el Everest. ¡Ay, profesor, no empiece de nuevo, por favor! ¡Ya estoy agotada! ¡Siento! ¡Ay, profesor, ¿está bien? Sí, pero la montaña era similar, entonces me trae un recuerdo emocional. Profe, tranquilo. Ya, niños... vayan ustedes por su experimento. Yo aquí voy a cuidar al profesor Talinsky, que está tan agotado. Ya, profesor, pero cálmese. ¿Sabías que los volcanes también son un tipo de montañas? Así es. Las montañas, de acuerdo a su origen, se clasifican en volcánicas, de cúpula, de fallas, mesetas y de pliegues. Las montañas volcánicas nacen cuando el magma, el material caliente que hay en el interior de la Tierra, sale a la superficie y se endurece con los años. Pero a veces esta lava se vuelve sólida antes de hacer erupción, dando origen a montes de cúpula. Cuando las placas chocan con bloques duros de la corteza, provocando fracturas, surgen montañas de fallas y si chocan entre sí, empujando hacia arriba la corteza, se forman mesetas. Finalmente, los montes de pliegues se originan cuando la corteza terrestre forma ondas similar a un acordeón. Hola amigos, en la Biblia existen varios pasajes que relatan actividades que se desarrollaron en las montañas.
Por ejemplo, en el monte Sinaí, Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. El monte de los Olivos también es muy conocido, y el libro de Hechos de los Apóstoles señala que Jesús ascendió al cielo desde esta colina. Por su parte, Mateo registra el discurso más famoso de Jesús, el Sermón del Monte. Amigo, tú también puedes subir la montaña con tu familia para buscar a Dios en medio de la naturaleza. ¡Nos vemos! ¡Estoy muy cansado! Yo también estoy cansado. ¡Uf! Sí, Cuervo, Pepe hubiese seguido cantando. Habría sido más fácil. El Cuervo Pepe debe estar feliz esquiando, disfrutando de la blanca nieve. Pero en realidad la nieve no es blanca, es transparente. Pero la vemos blanca por la absorción de los rayos del sol. ¡Oh! ¡Eso dije, tucán sordo! Sí, claro, entendido. Yo entendí mal. ¿Tucán sordo? ¿Te puedo decir un secreto? ¿Sí? Pero no se lo cuentas a nadie. Bueno. Es que yo no conozco la nieve. ¿Qué? ¿Quién no conoces la nieve? Oye, pero tú ¿qué es eso? Dijiste que no se lo ibas a contar a nadie. Ahora. ¿Y están los niños mirándolo? ¡Ahora los niños conocen mi secreto! Sí, se me olvidó eso. Es que fue la emoción, pero nadie nos escuchó. Ya, bueno, te perdono, pero solo con una condición. Dime. Si me llevas a la nieve, por favor, la quiero conocer. Bueno, pero vamos a ir ahí a Plaza Italia y ahí sale un bus. Porque yo estoy cansado, ya hemos volado mucho. ¡Oh, un bus! ¡Sí! ¡No! ¡Tú y yo vamos a ir volando! ¡Porque somos aves! ¡Ya queda poco para llegar a la cima! Bueno. ¡Vamos, volando! ¡Ya volvemos! Lo que pasa es que me estoy preparando para ir a un trekking. El trekking es una caminata y es muy buena para hacer deporte. Se puede ir en familia, con amigos, no sé, con algún primo, papá, hermano, lo que sea. Es muy, muy entretenido. Aparte pueden conocer los espacios. Lo primero y muy, muy importante, siempre deben ir acompañados por algún adulto. También no hacer fogatas, llevar alimentos que le proporcionen energía. Sí, como por ejemplo aquí, las nueces, las almendras, también las frutas, barritas de cereal y cosas que no vayan a cocinar, ¿cierto? Porque así no prenden fogatas, que puede ser un poco peligroso. Y si van a lavar algún producto, ojalá muy lejos del agua para que no la contaminen. Y también, muy, 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 muy importante es que no saquen ni siquiera una ramita de un árbol, porque si no pueden dañar el ecosistema y eso no es bueno. Así que eso, niños, vayan a caminar, vayan a hacer trekking con ropa cómoda, mucha agua para que estén hidratados y lo más importante, que lo pasen muy bien. ¡Nos vemos en otro Dato Saludable! ¡Chao! Con el equipo, sí. Profesor Telinsky, ¿qué está haciendo? Viendo unas fotos, Maribel. ¿Y puedo verlas? No. ¡Oh! Ahí me veo guapo. Así de trekking. ¿Qué? ¡Oh, ya! Mira. ¡Está en el Everest, profesor Telinsky! ¡Qué bonitas fotos! Ay, a mí me gustaría conocer el Everest. ¡Oh! Oye, Maribel, está, mira, estás así vestida, lista para acompañarme a conocer las cumbres más altas del mundo. ¿En serio, profesor Telinsky? Sí, ¿tienes problemas con la respiración? No, yo no tengo ningún problema, yo estoy sana como una lechuga. Ya. A la una, a las dos y a las tres.
¡Oh! ¡Maribel! ¡Ja! ¡Estamos en Oceanía! ¡Ja! ¡Sabía que estamos en el Puncajaya! Profesor, es que estamos muy altos. ¿Dónde estamos? ¿Y cuánto mide esto? Así es, estamos en la séptima cumbre más alta del mundo. Mide 4.884 metros, Maribel. Y es la más alta de la que está ubicada en una isla. ¡Ya! Este lugar yo lo conozco, profesor Terlinski. ¿En serio? Sí, profesor, estamos en... ¿Bubinson? Maribel, el monte Vinson. ¿Eso? ¿Estamos ahí? Sí, muy bien. ¿Sabías que este monte tiene 21 kilómetros de largo? Tiene 13 kilómetros de ancho y lo más impresionante de la altitud. ¡Tiene 4.897 metros de altura! ¡Uy, profesor Terlinski! ¡Estamos muy alto! ¿Dónde estamos? Sí, estamos en el monte Elbrus. La quinta cumbre más alta del mundo. ¿Cuánto mide, profesor Terlinski? Mide 5.642 de altura. Maribel, ¿te gusta el mangiare? Sí, profesor, me encanta el mangiare. No, pero que esto no se llama mangiare, pero se llama Kilimanjaro. Es el monte que está ubicado, tú sabes dónde, ¿no? Sí, profesor, está ubicado en África. Bien. Y mide 5.895 metros de altura. Yo lo leí muchísimo, así que sé de esta cumbre. Muy bien, ya, vamos a avanzar a otro. Profesor, estamos en la tercera cumbre más alta del mundo. En Estados Unidos. Estamos sobre 6.000 metros de altura, Maribel. ¿Sí? ¿Y cómo se llama este? Monte Macaulay. ¿Macaulay? Sí, pero es como bien Estados Unidos. Esto es uno de mis... que me cansé, profesor Terlinski. Se llama el Monte de la Aconcagua. Sí, profesor Terlinski, y es muy, muy, muy alto, porque tiene 6.962 metros de altura. Profesor Terlinski, estamos Puedo hablar bien. Muy alto, 8.848 metros de altura, esto ya es... Sí, ayúdame que me estoy desmayando, Maribel. Apoyémonos juntos, profesor Terlinski, es que es hermoso. ¡Estamos en el Everest! ¡Qué hermoso, profesor Terlinski! ¡El más alto del mundo! Hola, amigos, aquí estamos con Roy y Ariel, que lo van a enseñar a cómo escalar cerros. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Estás listo para hoy? Sí. Perfecto. Entonces, con los amigos de la casa, vamos a ir a subir un cerro, ¿te parece? ¡Sí, vamos! ¡Vamos! Mira, esto es algo muy importante y tienes que estar siempre atento a este tipo de señales, porque en Santiago, por lo menos, hay muchos cerros que están señalizados con este tipo de señales, donde te muestra la dirección o si estás bien en la ruta. Y si te pierdes, puedes buscar esto y puede mostrarte... que el camino está correcto. ¿Cuáles son los instrumentos obvios para hacer trekking? Lo más importante que tú tienes que tener para poder subir un cerro son las zapatillas. No puedes subir un cerro a pie pelado, ¿verdad? No. Importante de la zapatilla es que tenga una suela con un diseño agresivo que se le llama. Lo segundo más importante siempre es agua. Tienes que tomar mucha agua porque tú sabes que el cuerpo humano está compuesto por 70% de agua. Entonces es necesario estar consumiendo agua constantemente porque te puedes deshidratar, ¿verdad? El botiquín es sumamente importante. Mira, yo te voy a mostrar las cosas que hay en un botiquín normal. Tenemos parchecuritas, tenemos gasa para si te haces una herida, para que te puedas sanar. Las otras cosas que también tienes que llevar son bastones para que no te canses tanto al subir, un gorro importante para el sol, gafas para el sol, linternas por si te llega la noche y un cargador de celular. ¿Para qué el cargador de celular? Para que puedas cargar tu teléfono si es que te quedas a la noche siguiente. Y puedes, por ejemplo, llamar a tu familia y decir que estás bien para que no se preocupen. Exactamente. Amigos, ¿adivinen qué? Nuestro amigo Nachito ahora está listo para comenzar a subir cerros. ¡Vamos! Amigos, la hemos pasado muy bien escalando montañas y bajando. Ahora, Roy, ¿lo puedes dar un consejo? Tres consejos principalmente. El primero es siempre saluda. Siempre saluden a todas las personas que estén en el cerro. ¿Ya? El segundo es nunca boten basura. No dejen rastro alguno en el cerro. Siempre déjenlo limpio. Y el tercero
Es que nunca suban el cerro solos, siempre suban acompañados, con guías o con más personas. Y ahora te declaro Sir Nacho de las Montañas. Ahora eres un verdadero montañista. ¿Sabías que en la montaña bajan las temperaturas y aumentan las lluvias? ¡Así es! El clima de montaña se presenta a partir de los 1200 metros de altura desde el nivel del mar. Se caracteriza principalmente por inviernos largos y fríos y veranos frescos y cortos. En la alta montaña la temperatura desciende aproximadamente 5 grados centígrados por kilómetro y las precipitaciones en forma de nieve aumentan. En la parte de la cumbre donde golpea el viento se producen más lluvias y por lo tanto hay mayor vegetación. ¡Superar mi respiración! ¡Ja! ¡Ya no me canso tanto! Ay, profesor, tenés que hoy día ha sido un capítulo fantástico, fantástico, fantástico. Ir a esos lugares, mirar toda la inmensidad y que... ¡Qué de crazy! ¡De verdad! ¡Fantástico! ¡Canta! ¡Muy bien! Aparte, es como la majestuosidad de Dios pudimos observar, ¿cierto? Sí, profesor, tenés que yo que tengo algo que decir súper importante. Que, por ejemplo, sabemos que las montañas son gigantes, ¿cierto? Sí. Son muy, muy, muy grandes. Algunas muy inmensas como el Everest, ¿verdad? Ajá. Pero hay que siempre saber y entender que Dios es más poderoso y más grande que estas. Así es, porque, ¿cierto?, Él las creó. Sí, profesor Telinsky, tengo un versículo de eso. Es Nahum 1, versículo 5. Los montes tiemblan ante Él y se derriten los collados. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos sus habitantes. Oh. Ahí uno puede darse cuenta, profesor Chalinsky, que Dios es mucho más poderoso que todo porque así Él es. Hizo la creación. Así es, mira, yo también tengo uno. Está en Salmo 95:4. Dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. No, qué lindo. Yo quiero dar una recomendación. Es que a lo mejor uno dice, ah, yo no puedo ir al Everest o yo no puedo subir tal montaña. Pero es importante empezar a subir montañas chiquititas. A lo ¿sí? mejor un cerro que haya cerca de su localidad y con pueda sus subir amigos. Con sus amigos, con sus papás. También es muy importante hacer este deporte familiar. Y cuando lleguen a la altura, cuando lleguen a la cima, poder mirar toda la creación de Dios, poder reflexionar, poder orar y conectarse con Dios y poder conversar. Sí, profesor Chalinsky, es muy, muy lindo. Así que eso, niños, empiecen como a salir a caminar con sus papás, con sus amigos, con sus familiares, sus hermanos, todos, poder caminar quizás montañas chiquititas y luego pueden quizás llegar hasta el Everest. Y recuerden que es muy importante hacer ejercicio previo porque ustedes empiezan a caminar, a caminar, a caminar y empiezan a sentir que se empiezan a cansar y les puede pasar y no todos tienen esta mascarilla que tengo yo. Ya, termina niños, tú, Maribel, termina nos tú. Vemos en otro capítulo. Besitos, que tengan un muy, muy, muy lindo día. Yo voy a ir con el profesor Chalinsky a otra montaña. ¡Nos vemos! ¡Chao! Ya vamos, profesor. Usted me dijo que íbamos a ir a otra montaña, así que tenemos que ir. ¡Vamos! ¡Profesor Chalinsky! ¡De nuevo, no! ¡Vamos, profesor! ¡El mejor profesor del mundo! Enjoying the snow here. Ay, perdón, español, es que con tanto turista aquí que se me traban los idiomas, tú sabes. Oye, qué alegría, hermanos. Estoy disfrutando la nieve. Qué alegría encontrarlos aquí, es un día hermoso. Sí, sí, me encanta la nieve. Es un excelente panorama. Oye, ¿qué te pasa, Lorito Segura? ¿Por qué estás tan achicopalado? Arriba el ánimo, hermano. Quiero decir, ¿por qué estás tan bajoneado? ¿Eh? Parece que fue el viaje y la emoción, otro Pepe. Ah, te ves mal, hermano. Pareces principiante, ¿eh? Me compadezco de ti. Pero tranquilo, yo tengo la solución. ¡Oh! ¿Cuál solución? ¡Esquiar, hermano! Es terapéutico. Te ayudará a botar todo el estrés del viaje. Y a ti también, tu ancestro. Oh, yo paso esta vez. Voy a disfrutar mirándolos. ¡Oh! ¡Tan miedoso que eres, tu ancestro! No sé si eres una gallina o un tucán.
Yo quiero, cuervo Pepe. Enséñame. ¡Oh! ¡Es muy fácil! ¡Ya me siento bien! ¡Vamos a esquiar! ¡Vamos a esquiar! ¡Sí, que les vaya bien, amigos! ¡Vamos a esquiar! ¡Yo los veo desde aquí! ¡Uy, qué lindos ratos! ¡Oh, ya! ¡Vamos! 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 ¡Bye! ¡Vamos a esquiar! ¡Oh! 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 ¡Oh!